amigos, ¿cómo están? Aquí estoy yo, Ana, Isabela y Mayra y Yaya. Venimos a Wonderland aquí en Vaughan, en Ontario. Bueno, pues aquí estamos porque recibimos tiquetes gratis del trabajo. ¿Y por qué no aprovecharlos? Son gratis, nos van a dar lunch gratis, la entrada fue gratis, el parqueo fue gratis. Entonces, gracias a Dios, tenemos esto gratis de venir a disfrutar un ratito. Pero aquí la Isabela está un poquito nerviosa porque ella tiene miedo a las cosas así. Pero anyways, aquí venimos un ratito y les vamos a enseñar. Tal vez no vamos a hablar mucho como siempre hablamos, la parlantina de la Ana aquí, porque hay música y ustedes saben que toda esa música es copyright y no queremos strikes en el YouTube. Así que lo vamos a disfrutar un ratito, así les vamos a enseñar un rato de todas las cositas que aquí hay en el Wonderland. Está lleno, ¿verdad, right, Mayra? Está llenísimo y la esperada, la línea para cada, ¿cómo se llama? Para cada cosa que nos queremos subir. Híjole, man, está muy, muy, muy... Ahí ya. Ya me voy a dar con la cámara aquí. Pero anyways, aquí los dejamos y vamos a seguir. Aquí solo queríamos hacer el intro. Así que comenzamos. Isabela, we start. Yeah. Ok, amigos. Fíjense lo que les vamos a enseñar porque está bien bonito aquí. Thank you.
Adiós, Wonderland. Bye. Bueno, pues amigos, aquí ya vamos de regreso a casita. La pasamos muy bien. Wonderland es un lugar muy bonito, muy entretenido. Pero, ¿cómo se dice? Tiene bastantes, ¿cómo se llama? Roller coasters y cositas para los niños pequeños, para los adolescentes, para nosotros los adultos también. Y está bien bonito. El problema es las líneas, ¿cómo se llama? De espera que tenemos que parar si son grandotas ahí. Lo bonito es venir cabalito a las 10 de la mañana cuando abren, porque nos fijamos. Nosotros venimos como a las 10 y media, algo así, ¿verdad? Era como a las 11 casi. Entonces, porque había tráfico, hay tráfico. Y la avenida aquí a Toronto, a Vaughan, para venir a Wonderland, nos tocó casi 2 horas porque había tráfico. Pero cuando usted pone en el map, ¿cómo se llama? Le dice que se tarda 1 hora y 32 minutos desde Kitchener. Pero anyways, aquí ya nos vamos, nos retiramos. Como siempre, amigos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Se les quiere muchísimo. Y likes. ¿Right, Isabela? Yeah. Likes. Y también suscríbanse. Y si no se han suscribido, pues que están ya esperando. Come on. Y también esa campanita, no se olviden de activarla, porque esa se les notificará que la Ana y la Isabela ya pusimos nuevos videitos. Así que todos dolorosos de las patitas, cansadas, serias y todo, ya ni quiero decir nada. Ya me voy. Aquí pusimos con el aire acondicionado, como le estoy diciendo. Se siente bien rico, rico el airecito. Bueno, pues amigos, aquí me voy. Se les quiere muchísimo. Bye. Adiós. Bye.